Hola chicos de YouTube, aquí Popchu comentando. Y bueno, les traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Y bueno, esta partida es una partida que ya había jugado. Y bueno, estaba con la A94, con culata y cargador rápido. Estamos con una partida en dominación. Y bueno, les voy a... este gameplay es de fondo y les voy a hablar de un tema que de seguro lo habré puesto en el título, y sí, es efectivamente de los Microsoft Points. Bueno, como ustedes recordarán, o para los que no están informados, desde la E3 informaron de que iban a desaparecer los Microsoft Points y lo iban a cambiar por la moneda de que hay en tu ciudad. Y bueno, en mi caso, la moneda que hay en mi ciudad son los pesos mexicanos, y para mí, o para mi opinión, viene algo... algo muy peculiar. ¿Por qué? Porque tiene ventajas y desventajas. No voy a decir, voy a mencionar algunas ventajas y luego algunas desventajas, pero antes, para que suceda este cambio de los Microsoft Points a las monedas de tu ciudad, pues tenías que tener la interfaz beta. Te tenían que enviar la solicitud para que accedas a la interfaz beta y así se te puedan cambiar esto a tus monedas. No sé si a todos se las enviaron, no sé si a todos ya se les cambió, pero en mi caso a mí ya se me cambió los Microsoft Points por la moneda de mi ciudad, que son los pesos mexicanos, y la verdad va muy bien. Y bueno, si tú tienes en tu perfil Microsoft Points, se te van a cambiar por monedas. En mi caso yo tenía guardado unos 400 Microsoft Points y se convirtieron en 50 pesos mexicanos, bueno, 50 monedas mexicanas. Otra cosa, que me he comprado unos Microsoft Points para ver si todavía se podía apuntar aquí en tu perfil. Y sí, todavía se puede añadir Microsoft Points. La verdad, lo recomiendo que los que tengan Microsoft Points guardados, de una vez que lo pongan a su cuenta, porque solo tienen tiempo limitado para agregar Microsoft Points, ya que van a desaparecer. Y bueno, como les había dicho, me he comprado una tarjeta de 1500 Microsoft Points, y eso vendría siendo 205 pesos mexicanos, o monedas, mejor dicho, de allá. Y la verdad, va muy bien, aunque quería comprarme el de 4500 para ver cuánto trae. Y bueno, lo único que trae son como... si compras Microsoft Points son como 30 pesos de diferencia a lo que cuesta realmente. Entonces sí, sería de 4500, que valiera como... ¿cuánto vale? Como 699 o algo así, o 700, no sé cuánto cuesta la verdad el de 4500, pero te traería como de 700 a 800 monedas. Así que bueno, también ustedes ya saben de que hay una página donde podías ganar Microsoft Points, donde era Xbox Live Rewards. Esa página, pues, por el momento no está funcionando, por el simple hecho de que se están cambiando los Microsoft Points por las monedas. Eso quiere decir que ya no podrás seguir ganando Microsoft Points, pero más adelante sí vas a poder estar ganando monedas. Va a ser simplemente lo mismo, lo único que van a hacer es el cambio de los Microsoft Points por la moneda. Esto ya se podrá hacer para ganar monedas en Xbox Live Rewards. El 1 de septiembre ya va a estar a la normalidad todo esto. Y bueno, si en Xbox Live Rewards tienes puntos pendientes, el 7 de agosto se te van a acumular a tu cuenta. Eso quiere... eso quiere decir que sí te van a devolver los Microsoft Points que hayas juntado con las compras. Lo único que se acuerden es que debas tener 100 puntos pendientes. Ya saben que eso era lo mínimo para que se te depositara en tu cuenta. Así que, como siempre, necesitas tener 100 Microsoft Points mínimo para que se te deposite. Me imagino que va a suceder lo mismo con las monedas. Así que bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas. Bueno, una de las ventajas es de que ya no tendrás que ir a comprar en Microsoft Points y te podría salir más barato las cosas. Sí, por ejemplo, si una cosa, no sé, un objeto te valía 160 Microsoft Points y tú no tenías, pues
No sé, te puede costar esos 160 Microsoft Points con las monedas como a 100 pesos o a 120. Y ya no tendrás que ir a comprar una tarjeta de 1500 Microsoft Points y gastar como 300 pesos, cuando en realidad vas a gastar como 100 pesos. O sea, te vas a ahorrar un poco, aunque ya no vas a tener los Microsoft Points suficientes. Otra de las desventajas es que las monedas simplemente se pagan con tarjeta de crédito o débito. Lo sé, esto para muchos les va a afectar porque no todos son mayores de edad y no todos tienen tarjeta de crédito o débito. Para los menores de edad, pues les tendrían que pedir su tarjeta prestada a sus padres, lo cual eso, pues a muchos padres la verdad no les agrada poner su tarjeta de crédito y menos para estar comprando cosas en Xbox Live. Reconozco que los padres siempre son así, pero esa es mi opinión y esa es otra desventaja, que no siempre vas a poder comprar cosas, ya que necesitas una tarjeta de crédito o débito y los padres mayormente no la dan. También otra forma de pago es con PayPal, esa sí la veo segura, la cual se pueden hacer una cuenta de PayPal y ahí lo veo más seguro porque puedes depositar dinero en tu cuenta PayPal desde un banco y eso se te pasará a tu cuenta PayPal y desde ahí podrás comprar con las monedas. Eso sería más mejor. Ahora sí, los padres me imagino que deben comprar, eso es algo bueno que hicieron, aunque la desventaja era de que son 3 días hábiles para que se te deposite en tu cuenta PayPal. Así que no sé cómo lo vean ustedes. La verdad, este cambio pues afecta a varias personas. Si, no sé cómo lo vean, quieren decirme en el comentario si les agradó esta idea o no. La verdad no sé si a todos ya se les cambiaron por las monedas. Les digo, creo que es exclusivamente para los que tengan la interfaz beta. Yo la tengo, esta lo podías conseguir si te mandaban la solicitud. Entonces la verdad no sé si a toda la gente se le enviaron la solicitud, pero en mi caso a mí me la enviaron. Pero bueno chicos, este gameplay pues la verdad fue muy guapo. Ahora sí, es todo lo que tenía que decir de los Microsoft Points. Espero que les haya gustado. Y pues si tengo más información la voy a subir. Hasta el momento esto es toda la información de que hay en los Microsoft Points. Y bueno, ahora sí, hablando de un poquito del gameplay, la verdad es un gameplay muy movido. Estaba yendo por una nuclear más, que por cierto, tengo nucleares guardadas. Y no sé si les parezca la idea de hacer una semana de nucleares. Sí, una semana de nucleares que va a traer 5 videos. En esa semana 5 videos exclusivamente de nucleares. No sé si les guste la idea o simplemente que suba las nucleares cuando yo quiera. No sé cómo lo vean ustedes. Decirme en los comentarios si estaría perfecto una semana de nucleares. Y pues en diferentes semanas subir nucleares. No sé, por ejemplo, una semana de julio subir una semana completa de nucleares. A la tercera semana de julio subir otra. Así que bueno, no sé cómo les guste esta idea. Decirme en los comentarios. Y bueno, el resultado es un 39-7 si no me equivoco. Espero que les haya gustado este gameplay. Regálenme un like. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente partida. Adiós.